Desire Monsiváis en la mira del equipo para la apertura 2023. El equipo universitario buscará fichar a la jugadora mexicana para reforzar la delantera. Después de las múltiples bajas que sufrió Pumas Femenil de cara a la apertura 2023 de la Liga MX Femenil, parece que los refuerzos están por caer y llegarían con una bomba para el mercado nacional y que podría ser el mejor fichaje en la historia de la institución. A pesar de que en el último año futbolístico las dirigidas por Jonathan Lascano no han sufrido por marcar, la realidad es que les hace falta una killer que aparezca en los partidos importantes, ya que en el torneo pasado dejaron ir puntos por el empate ante Cruz Azul, Puebla, Atlas, Rayadas y América, los cuales le hubieran ayudado a meterse dentro de los 8 primeros puestos para clasificar a la liguilla. Por esta razón, la directiva universitaria está en búsqueda de una delantera que les asegure los goles, como lo es Desire Monsiváis, máxima goleadora de la liga y campeona de goleo en 2 ocasiones. Actualmente la mexicana se encuentra sin equipo, después de que Monterrey anunciara de manera oficial su salida de la institución por segunda ocasión. Todo parece indicar que esto se debe a que su futuro estaría en la Ciudad de México con las felinas. Cabe destacar que esta es la segunda ocasión que las del Pedregal sumarán a sus filas a una futbolista procedente de Monterrey, sin contar su previa estancia en Pumas. La primera ocasión fue en 2021 con el fichaje de Dinora Garza, la cual llegó a cambiarle por completo la cara a la unión entre el medio campo y el ataque de la institución. Ahora podría reencontrarse con una de sus antiguas compañeras con la que logró hacer una de las mejores duplas, cuando ambas coincidieron en Nuevo León. La llegada de Desire a Pumas provocaría que el clásico capitalino se lleve los reflectores cuando se juegue, debido a que se estarían enfrentando las dos máximas goleadoras históricas de la Liga MX Femenil. Por parte de Pumas tendrían a la número 1 con 122 dianas, mientras que por parte del América tendrían a Katy Martínez con 117 goles.